Bueno, buenos días. Lo primero, hablar de un regreso muy importante, que es el de Cristina Guillén. Bienvenida. Me alegro mucho que estés aquí otra vez. Segundo lugar, quería hablar lógicamente del anuncio que hizo ayer el club de la contratación de Costas Vasiliades. Estamos, pues, lógicamente muy contentos de que, bueno, alguien venga a sumar por esta causa por la que estamos peleando, que no es otra que el equipo logre ese título de permanencia al que tanto hablamos. Costas va a significar, pues, sumar uno más en el equipo para ayudarnos en estos partidos. Como os decía, estamos muy contentos, vamos a intentar integrarlo lo más rápido posible. Para este partido no va a ser de los que esté en la alineación, es decir, vamos a tener los mismos 12 jugadores que compitieron contra Murcia. Él empezará los entrenos de todas formas ya estos días para a partir de lunes pues integrarse con absoluta normalidad. A partir de ahí me encantará responderos a todas las preguntas que tengáis sobre el partido del Madrid y respecto al tema de Costas, bueno, pues emplazaros para el lunes, que me parece que es su rueda de prensa. Vale, es su rueda de prensa, pero vamos a hablar de una cosa más sobre el tema de Costas. ¿Cómo calificarías el gesto que ha tenido él de renunciar a otras ofertas, pues habla de que estudiante recibía más dinero, y que él quiso venir aquí? Bueno, pues lógicamente, como dije, que muy contento, muy feliz de que venga, y bueno, pues se demuestra que para la gente en la vida no solo es el dinero lo más importante, ¿no? Sí, hombre. Pues en la Liga CB está haciendo una temporada fantástica, ¿no? Y como siempre, es el Real Madrid y los datos estadísticos son abrumadores. El máximo anotador, mejor porcentaje en tiros de dos, mejor porcentaje en tiros de tres, los que dan más asistencias. Bueno, si miras las clasificaciones individuales, siempre están presentes ellos. Real Madrid siempre es un rival de una entidad altísima y, como siempre decimos, para ganarles hay que hacer muchas cosas bien. La primera pasa por la defensa, ¿no? Un equipo que promedia casi 94 puntos de media por partido pasará por ahí, lo primero. Y luego, segundo, tener un muy buen día en ataque. Pero nosotros a estas alturas ya no podemos escoger, ¿sabes? Para nosotros es un partido tan importante como cualquier otro que hayamos jugado. El molde del otro día, pues, ¿no? Un molde de lo que hay que hacer, sí. Bien. Hombre, lógicamente, claro, lógicamente tenemos que estar muy bien en el aspecto defensivo, como te decía, un equipo que juega tal número de posesiones, que anota tanto, con porcentajes tan altos, pues tienes que estar bien, ¿no? Y que ellos también tengan un mal día. Y luego, lógicamente, necesitamos tener nosotros un buen día en el aspecto ofensivo, ¿no? Estado que hablamos tantas veces del tiro de tres, ¿no? Que seamos capaces de tener un buen porcentaje, que últimamente ha sido lo que nos ha lastrado más, ¿no? En ese aspecto del ataque. Sí, que ayudan, que vienen a ayudar, ¿no? Yo creo que en los equipos no son los jugadores por sí solos, ¿no? Sino son las interrelaciones que crean. La llegada de un nuevo jugador implica hacer mejores a los demás. Es decir, que Eugeni meta esos cuatro triples hace que Doni, en vez de promediar cinco, promedie 10 asistencias, ¿no? O que los bloqueos de Maric sean mejores que... Bueno, son tantas cosas que para poder anotar en el poste bajo, si tienes un gran tirador que lo está metiendo, te pueden doblar. Todo va interrelacionado. Pues Eugeni y Maric han sido jugadores que han venido con ese objetivo de ayudar a sumar. Y, lógicamente, cada día y cada semana que pasa, pues están mejor en lo táctico, en lo físico y en lo técnico. Es complejo la falta de dos entrenamientos que son claves para preparar un partido que es muy importante, introducir a un jugador sin frenar al resto del equipo, ¿no? Entonces es muy difícil en estas circunstancias
introducirlo. Luego, además, que nosotros, lógicamente, pues ahora tenemos 14 jugadores, incluido Adam, que se está recuperando, que sería el 15º, y tendremos que alinear a 12 y dejar a 2 fuera, ¿no? Ahora mismo los 12 mejores creemos que son los que van a participar, ¿no? Y los que más pueden ayudar a ganar este partido, ¿no? Hace falta un tiempo mínimo para introducirte. Es muy difícil en un entrenamiento meterte en todo el plan de partido que llevamos toda la semana trabajando, ¿no? Pero de todas formas, sí va a trabajar con nosotros estos días, va a viajar con el equipo, es decir, su integración a partir del lunes será más fácil. Además de toda la experiencia que él tiene como jugador y como conocedor de la liga, de los rivales, del estilo, bueno. Sí, yo creo que acierto, ¿no? Sobre todo tuvimos ciertos momentos importantes que a veces nos ha faltado, pero yo creo que la clave estuvo en el despliegue defensivo del equipo, porque el despliegue defensivo del equipo hizo que nuestro ataque fuera mejor. Anotamos muchísimos puntos de contraataque, os vendrán a la mente pues, todos los robos de Caloyaro, de Justa, del otro, que claro, hace que tengas ataques de alto porcentaje, porque en ataques de 1-0, de 2-1. Yo creo que ya tuvimos un buen trabajo defensivo en Badalona, lo mismo en Madrid contra Estudiantes, y el otro día además vino acompañado de un buen acierto ofensivo, además de jugar en casa, arropados por la gente y con ese ambiente que hubo increíble, que aprovecho para recordar. Lo primero es agradecer a los que vienen a Madrid, que han sido capaces de llenar un autobús y que van a estar con nosotros otra vez, que eso es muy importante. Pero recordar lo que decía el otro día en la rueda de prensa, es que para nosotros es fundamental que toda la gente vuelva a llenar SAR en estos dos partidos que nos quedan como locales. Pero va, sin duda estamos percibiendo una cantidad de inputs positivos, de palabras de ánimo, de apoyo. ¿Cómo no podía ser de otra forma? No. Es como nunca ha sido de otra forma, es que siempre ha sido así, ¿no? Y han vuelto a ser así. Entonces, los jugadores lo notan, ¿no? Y lo perciben, y yo creo que nos da una energía muy importante. Sí, hombre, pues claro que la compro, y ojalá tengamos el mismo resultado que tuvo el equipo del Cholo en el primer partido, ¿no? Pero sí es cierto que es un equipo que por su despliegue físico, por su lucha, por su comunión con la grada, ¿no? Da gusto verlos, ¿no? Como a cualquiera que le guste el deporte, ¿no? El deporte en general, pues yo creo que el Atlético de Madrid a día de hoy es un ejemplo de comunión entre el equipo y la grada, y de lucha hasta el final, ¿no? Como es esto que dicen de nunca dejes de creer, ¿no? O algo así. Pues es muy bonito ese eslogan. Son el Real Madrid, son uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Sin duda, son un equipo de primerísimo nivel. Entonces, todos los jugadores que visten la camiseta del Real Madrid la visten por algo, porque son jugadores que tienen mucho, mucho talento, ¿no? Entonces, bueno, a mí no es un tema de scouting, es que hay en otras ocasiones donde puedes parar una serie de frentes contra el Real Madrid. Tienes que parar todos los frentes, todos, y luego estar tú a un muy buen nivel, ¿no? Bueno, eso es lo que hace grande esta liga, y por eso nosotros queremos estar en esta liga, que es tan grande, porque hay equipos tan grandes como el Real Madrid. Sí. Ellos ya lo saben, sin duda, y ellos, yo te decía que como club, para nosotros es tan importante estar en esta liga porque están equipos como Real Madrid, y para nuestros jugadores es tan importante jugar en nuestro equipo porque van a jugar contra equipos como Real Madrid. Esto es lo que desea cualquier jugador desde que es niño, jugar contra los grandes, ¿no? Y el Real Madrid es uno de ellos. Entonces hay días que poco hay que decir, ¿no? Sí.
Sí, el Madrid jugó increíble el otro día. Sí, parecía que nos iba a llevar el partido y sin embargo, bueno, jugaron fantástico, ¿no? Sobre todo que venían de esa, entre comillas, crisis, ¿no? De la Euroliga y hicieron un partido excepcional. Pero ya te digo, un equipo donde está Sergio, donde está Jul, donde está Rudy, Felipe, bueno, e incluso los que se quedan fuera, ¿no? Porque Rivers, Tonkins, es que son jugadores buenísimos. Taylor, que el otro día prácticamente no jugó. Es un equipo muy bueno que puede ganar a cualquier equipo de Europa, y lógicamente a nosotros también. Pero también es un equipo que es batible y que ha perdido partidos y nosotros tenemos que aferrarnos a esas posibilidades que las vamos a tener.